era de esperarse una respuesta así, leguleya, porque es muy clara el artículo 127 de la Constitución. ¿Por qué no lo pones otra vez? Y lo están violando los ministros de la Corte. Porque ¿qué interpretación se le puede dar a un artículo que con mucha claridad establece todos los servidores públicos de la Federación en las entidades federativas de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales y fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcionada, proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes bajo las siguientes bases. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos,